Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy muchas felicidades también a todos nosotros porque celebramos la presentación de la Santísima Virgen María. Leemos de la profecía de Zacarías, estamos en el capítulo 2 del 14 al 17. Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión. Porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor, ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Que callen todos los hombres delante del Señor porque él surge de su santa morada. Queridos amigos, la palabra del Señor hoy que estamos escuchando nos hace gritar de júbilo y de alegría. Recordemos que cuando Zacarías, Zajaria quiere decir Yahvé, que se recuerda de su pueblo, ellos están volviendo del exilio. Lleva,

Nyandiyara, porque yo vengo a habitar en medio de ti. El Señor que viene en medio de nosotros. Ciertamente que para ellos recordar el exilio era el olvido de Dios. Quiere decir que y yemomomburriba, que peñandiyara, con asome. Y esto es lo que pasa con muchos de nosotros en nuestra vida privada, en nuestra vida personal, en nuestra vida de comunidad, en nuestra vida de país. ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tantos robos? Porque ñanderés Zaray venían de Yaragui. Pero que ojalá también nosotros prorrumpamos en gritos de júbilo y de alegría. porque Y porque toda corrupción, toda maldad, todo latrocinio haya terminado de en medio de nuestra comunidad. Que la bendición del Señor descienda verdaderamente sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo.